A través de un comunicado oficial del Hospital Regional del Magdalena Medio, se dio a conocer el estado de salud de Cristian Andrés Jaramillo Leal, de 21 años de edad, quien fue herido a la noche de este martes en el barrio El Progreso. En el documento se informa que el joven ingresó al centro asistencial hacia las 11 y 30 de la noche con cuatro impactos con arma de fuego que le produjeron heridas en sus extremidades, miembros superiores y espalda con aparente penetración abdominal. Tras recibir valoración por especialistas, fue ingresado de manera inmediata a quirófano donde se le realizó una laparotomía exploratoria tras evidenciarse que tenía una laceración en su hígado. Esto fue controlado por los galenos. Manteniéndose estable hemodinámicamente, se decide trasladar al quirófano, se realiza una laparotomía exploratoria, se encuentra una laceración en el hígado, la cual se, se logra controlar. Eh, y este se revisa el resto de, de órganos sin encontrando, sin encontrarse lesiones. En este momento se encuentra evolucionando estable, sí, pero bajo vigilancia eh, y este, manteniendo una estabilidad aceptable. Cristian Andrés, de 21 años de edad, no tuvo afectaciones en sus demás órganos y se recupera satisfactoriamente de esta intervención bajo control médico.